Sociedad Viva TV. Consejos consultivos en Pichincha, Esmeraldas y Manabí. El cumplimiento del calendario electoral y actividades del CNE con miras a las elecciones generales de 2017 se fortalece con el aporte de los delegados de las organizaciones políticas. Los hitos que hoy se han ido haciendo, a diferencia del pasado, en donde se escondían aspectos medulares de un proceso electoral, hoy no. Hoy se trabaja con la gente, y se trabaja en el territorio, y se trabaja con los delegados de las organizaciones políticas. Sean principalmente las organizaciones políticas quienes se empoderen de lo que estamos haciendo aquí en la Casa de la Democracia, y por supuesto estamos pensando que todos los actores en esta jornada electoral deban conocer, deban informarse y empoderarse. Los asistentes participaron de talleres donde conocieron sobre democracia interna de las organizaciones políticas, conformación e integración de alianzas, elaboración de planes de trabajo. El voto en el Ecuador es universal, es secreto, es obligatorio, pero es escrutado públicamente. Por tanto, que se les garantice justamente este aspecto. Qué bueno que sepamos que organizaciones políticas se están uniendo para hacer control electoral. Bienvenidos. También conocieron del proceso de inscripción de candidaturas. Tendremos módulos específicos durante todo ese mes para apoyar su proceso de inscripción de candidaturas. Que vengan con las fotografías completas, con los datos completos, con los documentos habilitantes. Constantemente estos eventos nos ayudan a reafirmar información o a adquirir nueva información. También nosotros, como actores políticos, hacer preguntas y, por qué no, sugerencias para el nuevo proceso electoral. Los procesos internos que tengamos, tenga la veeduría de lo que significa el Consejo Nacional Electoral, con la posibilidad de también observar la transparencia con la cual nosotros realizamos nuestros procesos. Programa Voto en Casa se difundió en 4 provincias. Recorrimos las provincias de Tungurahua, Santo Domingo de los Áchilas, Cotopaxi y Chimborazo para informar a las personas mayores de 65 años y con una discapacidad superior al 75% que el 17 de febrero de 2017 podrán sufragar en sus viviendas. Y ahora tenemos un sueño, ¿sí? Que 1,000 ecuatorianos como doña Dorita ese día llegue el voto acá a la casa. Tengo que elegir al que es de mi agrado, ¿no? Porque el voto no es obligado a nadie, sino que es voluntario de cada uno, sabe por cuál vota. Presidente del CNE coordinará la misión UNASUR en Colombia. Juan Pablo Pozo Bahamonde, presidente del CNE Ecuador, fue designado por los países miembros de la Unión de Naciones Suramericanas para ser coordinador de la misión electoral en la verificación para el sufragio, que se realizará en Colombia el 2 de octubre, donde los colombianos aprobarán o rechazarán el acuerdo de paz firmado entre el gobierno y las FARC. Consejo Nacional Electoral. Ecuador elige con transparencia. Garantizamos tu decisión.